Yo espero que los pobladores de las comunidades nos ayuden, como siempre. Esto de San Vicente Coatrán, que decidieron apoyarnos. Les estamos haciendo obras para beneficio, va a haber un paradero turístico, van a tener su casa, sus instalaciones comunales, vamos a resolver el problema del abasto de agua y vamos a llevar a cabo muchas acciones en beneficio de la población. En el caso del Istmo, la gente también nos está ayudando. Sin embargo, también hay algunas organizaciones, no todas, algunos dirigentes, no todos, que se quedaron mal acostumbrados a el chantaje para sacar provecho. Y así de manera descarada, algunos lo que buscan es que se les dé dinero. Pues se van a quedar esperando, porque nosotros no establecemos ese tipo de relaciones. Sí, pero la misma gente, es que imagínense el Istmo, son 10 parques industriales, cada parque son en promedio 300 hectáreas. Ahí, en ese parque industrial, se van a instalar empresas, va a haber trabajo. Esto es el futuro para el Istmo, para las nuevas generaciones, para que se instalen esas plantas. Vamos, esto lo comentó el almirante, pero yo lo quiero subrayar, vamos a entregar subsidios fiscales. El que invierta ahí no va a pagar todo el impuesto al valor agregado, el IVA, ni el impuesto sobre la renta. Va a tener muchas garantías, porque lo que necesitamos es que haya trabajo para que los que salgan de las escuelas técnicas, del CONALEP, puedan ser ocupados. Ahora, con lo del Tren Maya, en el caso del sureste, estamos formando operadores para trenes en escuelas del Politécnico, en escuelas técnicas. Entonces, esto es empleo, cada vez van a estar mejor pagados los empleos, los trabajos especializados, los obreros especializados. Ahora, ya tenemos tanta obra pública en México que estamos construyendo, que hacen falta fierreros. Lo voy a decir así de manera amable, respetuosa, cariñosa. Nos están pirateando soldadores, se los están llevando a Estados Unidos, que nos hacen falta, porque Estados Unidos ya abrió la posibilidad, nos costó trabajo que aceptaran otorgar visas temporales
Canadá sí tenía este programa de tiempo atrás, lo estableció Estados Unidos, pero ahora estamos viendo que vienen a buscar pues especialistas, obreros especializados, y tenemos que ver que primero no nos falten. Entonces, el Istmo es mucho, muy importante para el desarrollo del sureste, y yo espero que las comunidades nos ayuden, que convenzan a los que se oponen, que no es mayoría. La mayoría de la gente está de acuerdo con el programa. Bueno, se hicieron consultas en todo el Istmo con la gente y la mayoría estuvo de acuerdo. Este es otro tipo de cosas y yo espero también que estos compañeros nos ayuden. Les hago un llamado para que se pongan de acuerdo con el gobernador y se llegue pues a la conclusión de que hace falta la obra y que es en beneficio de las comunidades, beneficio del pueblo. Si fuese para beneficio de empresas, para explotar a los trabajadores, para no pagarles bien, para no garantizarles sus prestaciones laborales, pues entonces nos opondríamos, no lo permitiríamos. Pero todo esto se está haciendo para beneficio del pueblo y no se está haciendo con deuda. Cuando les comento de que está en construcción una coquizadora en Salina Cruz y les hablo de 60 mil millones de pesos de inversión. No es crédito, es presupuesto público. No estamos endeudando al país. Y son obras, lo mismo la rehabilitación de las vías férreas, todo es presupuesto público, es dinero del pueblo. Antes, a lo mejor, como había el mal ejemplo de las autoridades que se robaban el dinero, podían decir ellos, si roban arriba, ¿por qué no voy a robar yo? ¿Por qué no me vas a dar a mí? Ya no. Eso se terminó. Ya no se permite la corrupción arriba, que es donde más había, arriba. Pero tampoco abajo, que es donde menos hay. Porque la virtud, yo pienso que la mayor virtud de los mexicanos es la honestidad. La honestidad es la mayor riqueza del pueblo de México. La honestidad y el trabajo. Porque los mexicanos son los más trabajadores del mundo, los más responsables, y de manera especial los de Oaxaca. Acabo de hablar con el de Tesla. Bueno, hablé dos veces con él por una planta que van a instalar en Monterrey, y quiere poner también plantas para batería. Además que el gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora buena, considero,
pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte, el gobierno le da un subsidio del 50% de su inversión. O sea, si invierten 1,000 millones de dólares, el gobierno le da a fondo perdido 500 millones. Y no queda el gobierno como socio, no, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias, en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, los semiconductores, los chips, en todo eso. Entonces, cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo, bueno, sí, está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%. Eso no, no podríamos. Además, no va de acuerdo con nuestras políticas. Y él se ríe y le digo, pero tenemos cosas muy buenas. Por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo. Bueno, así que casi, casi le digo de manera coloquial, ¿y en dónde los vas a agarrar? Tan trabajadores irresponsables. Porque los trabajadores mexicanos son de lo mejor. Y él responde, claro, dice, son trabajadores muy buenos, responsables, con ética, me acuerdo, que mencionó. Entonces, eso es reconocido en el mundo, la calidad y la responsabilidad de los trabajadores mexicanos. Los trabajadores mixtecos de la industria de la construcción, imagínense, pueden llegar migrantes a Estados Unidos, lo digo con mucho respeto, de otros países, pero prefieren a los migrantes mexicanos, que van a trabajar y a desempeñarse de manera responsable. ¿Mandé? No, 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 es que salió el tema por lo que estoy mencionando, porque en el caso de estas industrias que tienen que ver con baterías, con chips, hay este subsidio en el gobierno de Estados Unidos. El presidente Biden decidió apoyar a industriales de esta manera. Entonces, de ahí salió, pues son ventajas comparativas. Dice, bueno, sí, tú vas a tener este subsidio, pero nosotros tenemos recursos naturales, tenemos electricidad, tenemos agua, y lo más importante, fuerza de trabajo capacitada, responsable. Debemos de pensar que el 50% de una empresa es capital y el otro 50% es trabajo en una buena empresa, y eso cada vez lo están considerando más y le dan trato especial a los trabajadores. Y tenemos otra ventaja: el promedio de edad en México es de 29 años. Tenemos mano de obra joven.
y ya en Estados Unidos, en Canadá, bueno, en Europa tienen un problema serio, porque su población es mayor. Entonces, son ventajas comparativas. Por eso yo estoy seguro que México ya está encaminado como país a convertirse en una potencia. Va a llevar todavía un poco de tiempo, pero se están sentando las bases para eso. A ver, luego tú.